mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para traerle la predicción cada semana. Y bueno, es la semana noviembre 2 a noviembre 8. Vamos a ver qué trae para ti el universo por medio del tarot, ¿verdad? ¿Qué mensaje te trae? Te traen esas guías, esos seres de luz que siempre están ahí, ¿verdad? Mirando nuestros pasos, nuestro caminar y también ayudándonos, ¿verdad? En el día a día, protegiéndonos de muchas cosas, de muchas caídas, de muchos sinsabores, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué viene para ti esta semana próxima, noviembre 2 al 8, ¿sí? Del 2020. Vamos a sacar una cartita para ti. Aquí está el signo Aries. Aries es para ti, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño. Me he comprado estas figuritas para que no hayan dudas, ¿verdad? De que el signo es Aries y que, bueno, si por causa de yo me equivoco de un signo, no importa, ya la carta están leídas y está aquí el signo Aries. Los seres están aquí, los guías están aquí y ellos están al tanto de todo lo que está pasando, ¿sí? Aries es tu signo, tu espacio conmigo, Judy, la diva del tarot. Espero que todos ustedes estén bien. Bueno, si es la primera vez en el canal y te gustó el video al final, la predicción, suscríbete al canal, dale me gusta, ¿verdad? Y bueno, aquí me voy con todo usted. Los comentarios de ustedes son hermosos, a mí me encanta. Vamos a ver. Aquí. Aries, para ti, vamos a ver la energía principal. Vamos a ver esa energía que te va a estar moviendo en esta situación. En el amor. Tarot amor para noviembre 2 a 8. Vamos a ver. Vamos a ver. Aries, la fuerza. La fuerza, qué bueno. Vamos a ponerla así, ¿verdad? Para que ustedes vean sus cartas y el signo zodiacal. Ahí está. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a ponerla ahí. Qué bueno que esta semana te vas a sentir fuerte. Vas a tener fortaleza para lidiar con cualquier situación que se te pueda presentar en el camino. ¿Sí? La fuerza abarca muchas cosas, ¿verdad? Deseo de triunfar, deseo de avanzar, sentirse capaz. Sentirse capaz de lograr, de tener logros, ¿verdad? Vamos a ver ahora con tus cartitas de los arcanos mayores y menores ligados todos al derecho, ¿verdad? Vamos a ver cómo se te va a, cómo va a ser el proceso de esta semana, cómo va a ir avanzando todo esta semana próxima del 2 de noviembre al 8. Vamos a ver, entra noviembre, qué bueno, ¿verdad? Entra ya noviembre, diciembre y ya, se fue el año 2020. Ay. Vamos a ver. Para ti, Aries, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que nos guíen en esta predicción para ti, para la semana próxima. Ver cuáles son esos mensajes importantes que hay ahí para ti. Ahora vamos a ver. Vamos a cortar en tres y vamos a agarrar el monto del medio. Vamos a poner las cartas por aquí. Estás lidiando con traiciones. Tal vez traiciones que te han pasado en tu vida pasada, situaciones que aún te estás protegiendo de esas traiciones que te han marcado mucho, ¿verdad? Han sido situaciones dolorosas, sentirte que defraudado, defraudada, víctima de muchas injusticias. Vamos a ver para ti, Aries. Bueno, estás tratando de lidiar con una situación que te ha marcado mucho en el pasado y que puede haber un nuevo comienzo. El as de espada siempre muestran nuevos comienzos para que te prepares. O si ya estás pasando por eso, porque esta carta es la que va saliendo de tu vida, pero que está todavía ahí, muy clara. Aquí está el as de espada, ¿ok? Estás lidiando con una situación fuerte,
Puede ser que se esté dando para una reconciliación y estés pensando en todas esas espadas que quedaron en el pasado. Por supuesto, y muy seguramente le puedo decir que vienen avances. Avances y muy rápido en el amor. Avances de comunicaciones, tal vez alguien pide hablar. Aquí también te sale el 2 de bastos. El 2 de bastos es la carta de que puede ser alguien que esté lejos. Alguien que de alguna manera u otra no esté junto a ti en lo geográfico, en lo terrenal, ¿verdad? Puede ser la distancia, lejos, para muchos de ustedes. No porque sean todos Aries y todo va a ser igual, no. Si no, la cosa fuera muy aburrida, ¿verdad? Lo que es para ti lo agarra, lo que no lo dejas ir. ¿Qué te aconsejan las cartas? ¿Qué te puedo decir? El 10 de copas, mira cuántas copas, a pesar de las espadas que se están quedando atrás. El 10 de copas te dice, tranquila, tranquilo, alégrate, sonríe, sonríele a la vida, sonríele a esta situación, porque vas en buen camino, vas en camino a la felicidad. ¿Qué es lo que te está bloqueando? Bueno, más copas, las opciones. Tal vez aquí hay muchas opciones y eso te ilusiona y te perturba, una de las dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muchas cosas juntas, diferentes personas, lugares, ¿verdad? Y es como un, ay Dios mío, y ahora, ¿verdad? Y eso te bloquea. Deja las cosas fluir. ¿Por qué? Porque esas ilusiones te pueden llevar al fracaso. No creer, querer abandonar, querer tirar la toalla. En otro caso puede ser que sea la otra persona también. Acuérdense que somos Aries, ¿verdad? Y es lo que vas a estar viviendo en esta semana. Puede ser que alguien ya esté perdiendo la fe, ¿verdad? Por muchas situaciones que se han presentado en ustedes, ¿verdad? Y bueno, te muestra muy claramente que vamos a ponerla más para acá para que ustedes vean sus cartas, ¿ok? ¿Bien? El 8 de copas. Vas a estar lidiando al final de la semana. Por eso te dice que vas a estar fuerte. A mí, para mí, según las cartas que yo estoy mirando, ustedes son los que están en ese plano, ¿verdad? De ya a pesar de todas esas propuestas, el sufrimiento fue muy grande en el pasado. A pesar de todas esas opciones que se te pueden presentar. Y con tristeza, estás pensando muy seriamente en tal vez ya abandonar. Y vas a estar pensando esto mucho esta semana. Dejar la felicidad atrás, buscando tranquilidad. Dejas todo el amor atrás. Okay. Aquí hay uno de ustedes en el amor, en tu pareja, que está queriendo darlo todo por todo. Okay. Así es que cuidado con esta semana, porque vas a estar fuerte, vas a estar... Pero a veces debemos de pensar las cosas. No nos podemos solamente, Aries, llevar de lo que sentimos y lo que pensamos y todo los exactos, los que no cometemos errores, los que estamos seguros de lo que estamos haciendo. ¿Verdad, Aries? Fuego. Eres ardiente. Sí, tú. Toma decisiones, pero tómala con sabiduría. Porque aquí veo que lo más probable para mí eres tú que quieres tirar la toalla. O no quieres dar una oportunidad a esas proposiciones que se te presentan. Y te están aconsejando, mira, llévate por el sentimiento, sonríe. Llévate por lo que sientes, por el amor, son copas. Este es el consejo, no te puedo dar otro consejo. Así es que la dureza, el orgullo, no nos llevan a nada. Ahora, si lo estás haciendo porque fue demasiado en el pasado,
¿verdad? Sufriste inigualable, de una manera brutal, de una manera que te marcó. Y piensas que esta persona quiere un nuevo comienzo con cambios. Y piensas que no crees. Entonces, toma una decisión, pero tómala bien. No pensando que vas a volver después, ¿verdad? Vamos a ver. Aries, una cartita extra del oráculo para ti. Vamos a ver ese consejo que te dan. Vamos a ver la energía. Ya vimos la energía con el tarot. Ahora vamos a ver la energía con el oráculo. ¿Ok? Vamos a ver el oráculo de almas, llamas, vidas pasadas. El oráculo de vidas pasadas. Vamos a ver. Ustedes, si me quieren dar un wow, me lo pueden dar. Si no, pero es merecido. Yo te dije, self-love y self-care. Que si has sufrido mucho, que si has, te han dañado mucho y ya piensas que no quieres una nueva oportunidad, aunque esa persona esté ahí o ya vaya a llegar, te voy a ver eso en esto esta semana próxima. Te están diciendo amor propio y cuidado propio. Para mí, muy fuertemente, eres tú que estás tratando de amarte a ti, de valorarte a ti, de cuidarte a ti. Y si esa es la situación, yo te doy la lectura y te la pongo en la mesa, para que tú veas tus cartas. ¿Ok? Así que mi consejo es que haz lo que tú creas que es mejor para ti, Aries. Lo que te va a llevar a tu felicidad. Pero hazlo, el 10 de copas, tu consejo. Así es que si esta relación, esta persona está ahí ya dando, tratando, y tú piensas que esta persona no cambia, no va a cambiar, son puras cosas para poder avanzar por algún propósito, y lo tienes en tu corazón, es hora de dejarlo ir. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Quiero ver si te saco unas cartitas con el Lenormand. Déjame ver si están aquí. Unas cartitas con el Lenormand. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a sacar la piedrecita. Es lo mismo. Vamos a ver el consejo con esta relación para ti. Bueno, estas son las figuritas de madera. Ok, es lo mismo. Como si fueran las cartas, pero bueno, las cartas se me... Yo estuve organizando un poquito ayer y bueno, vamos a ver. La llave. La llave. Ese es tu primera... El primer consejo de Lenormand. El oso. Y la última, el amor. Aunque tú quieras tirar la toalla, aunque tú tal vez sientas que ya es mucho, aquí hay amor. Yo no te puedo dar otro tipo de consejo, porque el consejo que te dan mis guías son las copas, el 10 de copas. Te sale que ustedes están simplemente continuando un ciclo en la vida. Esta es la llave de abrir el ciclo para terminarlo, para concluirlo. La llave de vidas pasadas. La próxima que te sale es la fuerza, el oso, ¿verdad? Y aquí te sale la fuerza también. Y en el Lenormand, el oso para mí es una carta, es una fuerte, el control, el poder. Y después te sale el amor. No puedo darte otra predicción para la semana próxima. Piensa bien en lo que vas a hacer. Sigue tus sentimientos. Sigue lo que tú crees que es mejor. Pero síguelo. Te quiero mucho. Suscríbete al canal.
Si te ha gustado mi página, mi canal, mi espacio, como ustedes le quieran decir, suscríbete, dale me gusta, déjenme sus comentarios, me encanta. Y Aries, recuerda que te amo mucho y que mis predicciones y mis consejos son muy sabios y ustedes lo saben. Gracias por valorar mi trabajo. Gracias por estar ahí conmigo día a día. Los quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima.